Buenas noches a todos amigos de México Libertario. Nos encontramos el día de hoy aquí en México y simultáneamente en Estados Unidos para abrir un debate que afecta de manera directa a todas las personas, no solamente de este país, sino de todo el mundo. Ha habido una oleada de innovaciones tecnológicas en los últimos 30 o 40 años que han obligado al ser humano, de manera positiva, a replantearse los combustibles fósiles. Aquellos que son, como ya lo sabemos todos, productos naturales no renovables. Hemos buscado a través como humanos de cierta tecnología, de cierta innovación, hacernos energías más limpias, ya que estamos acabándonos el planeta, ya que estamos contaminando y haciendo una polución como no ha habido antes en la historia de la humanidad. El día de hoy nuestro debate obedece precisamente a este fenómeno. Y fungiré el día de hoy como un hombre de a pie que sabe muy poco del tema porque mis dos ponentes saben más del tema que yo. El día de hoy quiero platicarles rápidamente que tenemos a nuestros dos ponentes. Tenemos por un lado a Marco Carrasco, que es ingeniero forestal y es conductor del podcast Ambientalismo Libre. Él va a hablar de una postura en contra de las subvenciones a estas energías limpias, como se les conoce, o energías verdes. En este momento, bueno, aquí está Marco Carrasco, que tiene una posición encontrada con el maestro Dani Portales, que es emprendedor, ingeniero, mecánico, electricista, que va a hablar acerca de la conveniencia de la subvención a estas energías limpias. Les agradezco mucho este debate que alimenta el diálogo, a Víctor Becerra por ser el organizador y a las personas que pudieran estar viendo o que verán este debate, no en vivo, sino en grabaciones posteriores. Les agradecemos su asistencia y sobre todo les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que visiten nuestra página web mexicolibertario.org y que estén al pendiente de todos nuestros artículos y nuestros eventos. Agradecemos mucho la atención de los ponentes y quisiera comenzar, si me dijeran por favor, la posición de ambas partes. Voy a comenzar con Dani. Dani, tu micrófono está apagado para que no se te vaya a pasar en el momento de comenzar con tu participación. ¿Cuál es tu posición acerca de estas subvenciones a las energías, estos subsidios públicos a las energías verdes? Te escuchamos, por favor. Sí, claro. Saludos a todos los que nos estén viendo y los que nos vayan a ver posteriormente. Yo me considero liberal, libertario, y como tal estoy en contra de cualquier subsidio, no nada más en cuestiones de ambientales o de energía, sino de alimentos o de cualquier otro tipo de subsidio que al final de cuentas es una intervención estatal que mete más ruido a los sectores económicos y que al final de cuentas en el largo plazo pues no producen los resultados que se esperan o que las buenas intenciones de muchos, hablando de buenas intenciones de políticos y burócratas, no terminan logrando lo que ellos dicen que van a lograr. Entonces, en la gran mayoría de estos subsidios, o por decirlos todos, yo me considero en contra. Sin embargo, en este tema en particular, y que es el energético, y en general en cualquier otro tema, la realidad es que no estamos en una economía de libre mercado, no estamos en una economía libre al 100%, como nos gustaría a todos los liberales libertarios, que no hubiera intervención estatal. Yo como minarquista, fuera lo mínimo posible. Sé que Marco es ANCAP y él buscaría que cero Estado. Y en lo general estamos de acuerdo en esas posturas, pero no estamos en un, lamentablemente, en esa realidad. Todos los sectores económicos, en mayor o menor medida, en todos los países, en esta actualidad, están intervenidos de una u otra forma por los gobiernos, por los estados. Obviamente hay economías más libres que otras, pero el segmento de energía, hablando específicamente, es uno, si no es que el más, intervenido por los gobiernos. En muchos países la energía es controlada por los gobiernos, no hay libre mercado, no hay empresas ofreciendo energía
al consumidor, que puedas escoger. El caso de México apenas estaba abriendo en los 20 años anteriores, y con el nuevo gobierno pues está cerrando nuevamente. En otros países está peor. Hay algunos países que está un poco más abierto, pero en general el sector energético pues está sumamente controlado. No podemos decir que existe esa libertad. Y en el caso de, bueno, los autos o el segmento automotriz, si bien no está tan controlado, vamos a decir que no, los fabricantes de autos en todos los países, principalmente o mayoritariamente, son empresas privadas, sí es un segmento sumamente regulado por los gobiernos de una u otra manera, en cuanto a cuestiones de seguridad, cuestiones de quién entra, barreras de entrada, aranceles, etcétera. O sea, realmente no hay en ese segmento un libre mercado como para decir cualquier nuevo oferente o nueva empresa que trate de entrar no merece un subsidio o una cierta cosa, porque pues, realmente el mercado está sumamente intervenido. Entonces, mi postura en este caso es, sí. Realmente estuviéramos en mercados abiertos al 100%, definitivamente no debería haber subsidios, no debería haber ninguna intervención estatal, y en ese caso pues estoy de acuerdo en esa postura, y creo que pues a lo mejor se acabó el debate y cerramos la transmisión, ¿no? Pero lamentablemente pues no es así, y más adelante en esta intervención, en este debate, iré exponiendo mis razones por las que a veces, o en este caso, pensar que hay un subsidio en algunos segmentos energéticos, realmente se necesitan o no, o qué es lo que está pasando por ahí. A ver, tengo una pregunta para que las personas que nos están viendo, no todos son tan doctos en el tema de los impuestos o de estas intervenciones estatales. Queremos llegarle al de a pie. ¿Qué es un subsidio para las energías limpias? ¿Cómo se aplicaría? ¿Y en qué me afecta? Voy a terminar contigo primero, Dani, para que quede bien clara esa parte para personas que no sea tan, que no esté tan, tan que no tenga tanto conocimiento del tema. ¿Qué es un subsidio? ¿Cómo se aplica a las energías? ¿De dónde sale ese dinero? Y lo más importante, ¿cómo afecta a mi economía? Bueno, varía mucho, depende de cada país, depende de cada segmento, pero hablando en general, un subsidio es ayudar con una intervención estatal, ya sea con dinero o con especie, ayudar a una empresa, en este caso vamos a hablar, no sé, de paneles solares o de autos eléctricos, ya sea entregando dinero o quitando impuestos a estas empresas para que puedan tener una ventaja sobre las otras y puedan vender más, o entregando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que dan incentivos fiscales al consumidor. Si tú compras unos paneles solares o compras un vehículo eléctrico, puedes deducir más impuestos, y eso te da un incentivo oye, a lo mejor el auto cuesta, no sé, 50 mil dólares, pero me dan un incentivo de 10 mil dólares que yo lo puedo aplicar a mi pago de impuestos, entonces realmente estoy pagando 40 mil dólares por un vehículo, ¿no? Hablando así de ciertos subsidios que se manejan en Estados Unidos, sería un subsidio. Pero bueno, también hay otro tipo de subsidios. Vamos a hablar del caso específico de México, donde, por ejemplo, la energía eléctrica para el uso doméstico, que somos todos los consumidores que vivimos en México, está sumamente subsidiada, no de ahorita, sino de toda la vida, desde que la energía eléctrica se nacionalizó, se creó la Comisión Federal de Electricidad. Las tarifas eléctricas para uso doméstico en México tienen un subsidio altísimo. Al menos varía por zonas, pero realmente yo entiendo que mucha gente todavía dice o se queja de que que está pagando un recibo de la luz muy alto. Pues si pagáramos realmente lo que le cuesta a la CFE generar esa electricidad, el recibo sería mucho mayor. Entonces, tenemos subsidios también en ese aspecto, y bueno, que son distorsiones que realmente no sabemos si lo que nos está costando o no. Hablando de otro segmento o de otro sector económico que está ahorita muy, muy presente aquí en Monterrey, que es donde yo vivo, que es el agua, por ejemplo, que pasamos una crisis que apenas medio se está terminando, o ya no está tan grave como hace 2, 3 meses.
que durante varios días o partes del día no teníamos agua, pero el costo del agua por metro cúbico que estamos pagando en el sector doméstico no cubre realmente los costos que Agua y Drenaje de Monterrey tiene para traer agua a todas las viviendas. Entonces, en el momento que un gobierno da dinero, ya sea al consumidor o al productor, para promover una tecnología o un segmento, estamos hablando que hay un subsidio. Se está ayudando a que ese segmento, ese mercado o esa empresa o ese producto sobreviva o tenga más ventas o tenga más participación de mercado, que sin el subsidio no la tendría. Ok, te voy a detener en este momento porque quiero, exactamente como hombre de a pie, me parece atractivo lo que acabas de decir porque finalmente me ayuda a ahorrar. ¿Qué podría decirme el ANCAP acerca de esto y por qué debería estar en contra? ¿Por qué como hombre común no tendría que estar a favor de esta postura que me ahorra dinero? Te escuchamos, Marco Carrasco. Tu micrófono está desactivado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo que dice Dani tiene mucha lógica. En un mundo real hay que aplicar cosas reales, podría decirse. Pero los grandes cambios en la historia no se han dado aplicando soluciones más o menos blandas a lo que ya hay. Hay que romper la rueda, hay que romper el péndulo. Actualmente el manejo del Estado respecto a las energías está causando una guerra, está causando crisis y está causando incluso un sufrimiento a los seres humanos. Probablemente los europeos tengan un invierno muy crudo, muy fuerte. El año pasado, no, perdón, este año, inicios de este año, no, del año pasado creo que era, hubo una helada que pues en el norte de México lo sufrimos en carne propia, que congeló todo Texas y nos quedamos sin energía, justamente por ese tipo de ayudas a las energías renovables. Todo esto redunda en que la calidad de vida puede verse afectada. Ok, estoy pagando barato, pero también el servicio que estoy recibiendo es barato, es de baja calidad. Por otro lado, por ejemplo, en Bolivia, que es donde yo nací, se subsidia la gasolina hace mucho tiempo. Sin embargo, ese subsidio ha carcomido los ingresos de los bolivianos durante mucho tiempo. Claro, por un lado te sale muy barato la gasolina, pero por otro lado te están dando duro con una presión fiscal bastante alta, que el impuesto sobre la ganancia en Bolivia está en el 82%. Claro, es de las gasolinas más baratas, pero de los impuestos más altos que hay. Entonces, como decía Hazlitt, las economías a largo plazo, los efectos son los que hay que ver, no los a corto plazo. Si como personas seguimos apoyando lo que ya hay ahorita o de alguna manera aumentamos, que diciendo el problema es el Estado porque está manejando las energías, la solución es que el Estado también maneje otro tipo de energías, o sea, más Estado. Por lo tanto, creo que llegando a ese punto no vamos a poder dar marcha atrás, va a seguir creciendo la bola de nieve y tu vida se va a ver afectada constantemente con una mala energía. Ya lo vivimos en carne propia aquí en el norte de México, y que lo van a vivir en Europa de una manera muy fuerte, y probablemente hasta con decesos, porque el frío puede matar más personas que el mismo calor. Tu micrófono, perdón. Tu micrófono. Ok, entonces la postura de ambos está encontrada. Sin embargo, como hombre común, me decanto obviamente por lo que me hace ahorrar encima de la responsabilidad. Aquí la pregunta que le hago a Dani es, ¿cuál sería algún en contra, alguna cosa que realmente no sea tan atractiva de la propuesta que haces? Número uno. Y número dos, ¿cómo se implementaría directamente en los impuestos? Me gustaría mucho saber entonces si se oye tan atractiva esa propuesta, ¿qué es lo que me afectaría directamente o cuánto acabaría pagando más de impuestos? Bueno, yo trataba de explicar los subsidios, ¿no? ¿Por qué en teoría para los políticos y burócratas los promueven tanto y mucha gente los quiere? Y inclusive cuando hay gobiernos que han tratado de quitarlos, pues hay manifestaciones. No sé, no recuerdo si en Bolivia hayan existido manifestaciones en eso, pero ha pasado en Venezuela, pasó aquí mismo en México cuando se quitaron los subsidios a la gasolina en el 2015. Pues bueno, tuvimos
manifestaciones y destrozos en todo el país, promovidos por un político que ya sabemos quién es y dónde está, pero siempre ha sido un tema muy delicado, y mucha gente tiende a pensar que el subsidio, pues sí, es positivo. El problema, y aquí yo coincido con Marco, lo ideal sería que no existieran subsidios en ningún segmento de la economía y que dejáramos libre al mercado, a los oferentes, a los consumidores, escoger con quién nos queremos ir, qué queremos implementar, dónde queremos invertir y todo. En el largo plazo eso es lo que nos conviene a todos. Sin embargo, mi idea es, lamentablemente, esa no es la realidad. A mí, a nosotros, el Estado ya nos rompió las piernas. Ya nos rompió las piernas. Y ahora me está ofreciendo unas muletas. Ah, pero yo soy un ANCAP, muy orgulloso. Y como yo digo que el Estado no debe meterse, aunque el Estado ya me rompió las piernas, le rechazo las muletas. Entonces, pues digo, está bien que yo soy libertario y todo, y que estoy en contra de subsidios y en contra de los burócratas y de los políticos y de los gobiernos grandes, obesos, corruptos, pero pues no voy a cambiar yo esa realidad ahorita, y me están ofreciendo unas muletas cuando ya me rompieron las piernas. Entonces voy a entrar un poquito ya más a detalle, sobre todo el caso de México, que es el que yo más conozco, y para mostrar que primero, las tecnologías verdes, renovables, no necesitan subsidios ya en este momento vamos a decir, del mercado, de los avances tecnológicos que ya tenemos. Quizá hace 20 años o 30 años los paneles solares o los generadores eólicos, que fue cuando empezó a implementarse aquí en México intensamente hace 20, 25 años, hubo apoyos de gobierno, que principalmente hablando del tema eléctrico, inclusive ahorita lo usa López Obrador, lo usa Bartlett como excusa para decir que debemos regresar a darle todo el poder monopólico a la CFE de nuevo. Se promovió desde el gobierno, desde el Estado, que empresas privadas invirtieran en parques eólicos, principalmente en la zona de La Ventosa, allá en Oaxaca, donde el aire pues, es muy fuerte prácticamente todos los días, todo el día del año, y también algunos parques eólicos. ¿Y cuál fue el incentivo o el subsidio que se dio? Porque en aquella época no había todavía mucha oferta de generadores eólicos a nivel mundial, tampoco de paneles solares. Yo recuerdo que hace 15, 20 años un panel solar te generaba 200, 220 watts por panel. Y hoy en día, por ejemplo, ya los que tú puedes comprar, y hay muchas empresas que los venden en todo México, ya estamos hablando que un panel te genera 550 watts de potencia. Y además de eso, el precio ha bajado. Pero bueno, regresando a esa época, los subsidios, o cuando iniciaron los subsidios en México en este segmento, pues se buscaba precisamente promover energías verdes, energías que no fueran tan contaminantes como las generadores, las termoeléctricas, que en aquel entonces todavía había más en México, apenas estaban entrando con fuerza a finales de los 90, principios de este siglo, lo que eran plantas termoeléctricas de ciclo combinado. Si gustan, ahorita explico más a detalle cuáles son las diferencias. Pero había muchas plantas en México que usaban carbón, que usaban combustóleo, y eso era un porcentaje alto de la generación, muy contaminante. Se empezaba ya el tema desde los 80s y 90s a nivel mundial de tomar conciencia de la contaminación a nivel mundial, pues de la CO2, principalmente de gases de invernadero, y se hablaba ya de proyecciones de calentamiento global, subir el nivel del mar, de los océanos, etcétera, ¿no? Eso a largo plazo, 30, 40, 50 años hacia adelante, pero lo que sí veíamos, y eso lo notamos todavía, inclusive nosotros, los que vivimos aquí en Monterrey, es la contaminación ambiental en las grandes ciudades, que esa sí la estamos respirando y que no es un calentamiento global, que lo estamos viviendo, ¿no? La Ciudad de México,
la contaminación era enorme, bajó. En Monterrey ha ido en aumento, no ha bajado, por principalmente la combustión de energías no renovables. Entonces, el gobierno trató o empezó a promover, dio sus subsidios a empresas privadas. Básicamente, el subsidio consistía en: te vas a poner aquí, no vas a pagar, por ejemplo, ciertos porteos, y aunque tú, tu cliente o tú como empresa estás comprando o instalando estos generadores eólicos o paneles solares, y aunque tú estés en Monterrey o estés en el centro del país o donde sea, y estas están en el sur, el costo de transmisión, principalmente de Oaxaca hasta Monterrey, que estamos hablando prácticamente de todo el país, vas a pagar cero, vas a pagar muy poquito, entre otros subsidios que se hicieron para promover. Y otro subsidio importante que dieron es, como ustedes saben, o si no lo saben, vamos a comentarlo, porque la verdad sí hay mucho mala información. No sé si mal intencionada o bien intencionada, de gente que promueve las energías verdes y renovables, que dan a entender a la gran mayoría de la gente. Y yo pienso más mala intención de políticos y burócratas que de gente que está metida en cuestiones ambientales, que te hacen creer que, por ejemplo, los paneles solares van a generar electricidad 24 horas del día. Pues obviamente no, ¿verdad? Son paneles solares y solo funcionan cuando hay sol, y aproximadamente estamos hablando de entre el 90 al 100% de esa capacidad, son unas 6 horas durante el día que te puede generar un panel solar. Y lo mismo con los generadores eólicos. No todas las partes del país donde se ponen son como la zona de la ventosa en Oaxaca, y aún allí la velocidad del aire varía durante el día, y no es la misma generación, vamos a decir, que en la mañana, cuando el viento no sopla tanto, que a media tarde o tarde temprano, 6, 5, 6, 7, 8 de la tarde, que es cuando normalmente cualquier parte del país, los vientos empiezan a ser un poco más fuertes, cuando el sol se empieza a meter, y duran por varias horas, ¿no? Ese aire. Entonces, otra parte del subsidio que eran es los megawatts o kilowatts que generen los plantas eólicas o solares que tú compraste, que tú pagaste. Yo te las voy a compensar al 100% con el 24% de tu consumo durante el día, tú como empresa, aunque el resto de las horas a lo mejor te voy a estar yo teniendo que entregar electricidad generada, pues, en otra fuente, ¿no? En las termoeléctricas, o en la nucleoeléctrica, o en las hidroeléctricas, que sí están funcionando 24 horas del día. Entonces, hace 25, 30 años, 25 años, 20, 25 años que empezó esto en México, hablando específicamente de México, se promovió y se dio sus subsidios. Sin embargo, a raíz de la reforma eléctrica de Peña Nieto del 2015, que se empezó a crear un poquito de mercado, o de mercado más abierto, en lo que es la electricidad, ya hubo más competidores, se permitió que grandes empresas pudieran vender electricidad a otras grandes empresas. Se puso una fecha, o vamos a decir que una fecha de terminación para esos primeros contratos que se hicieron hace 25 años. Entonces, muchos de esos contratos son los que se han estado terminando ahorita, y son los que López Obrador y Bartlett están acusando de que son los que no pagaban, pero son, en cantidad de megawatts comparado con todo lo que se genera en México, es una cantidad relativamente muy pequeña, y que ya iban de salida. Y todos ellos, por ley, no por la ley actual que están tratando de promover o meter, bueno, de hecho la aprobaron, pero todavía está ahí con amparos, el gobierno en turno. Pero desde la reforma del 2015, eso ya iba a desaparecer. Y de hecho, en los últimos 10, 15 años, 10 años, vamos a decirlo así, 10 años, en México ya no hay subsidios, o desde las plantas que se pusieron ya en el mercado libre abierto en México, ya no hay subsidios a las plantas generadoras. Y lo que sí hay es una enorme diferencia en el precio del kilowatt hora, o del megawatt hora, o del gigawatt hora que producen empresas privadas. Ya no hablo no solo en cuestiones de paneles solares o eólicas. Ha habido subastas de empresas con
termoeléctricas de gas natural de ciclo combinado que le venden a otras empresas privadas, a grandes consumidores o inclusive le venden a la CFE un precio muy, muy por debajo. Y aquí quiero compartirles esta información que me parece muy, muy, muy relevante. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica es del 2001, de febrero del 2001, de la página de Dinero en Imagen. Si se deja de ver, me comentan, ¿eh? Aquí podemos ver la fecha del artículo, febrero del 2021. Tomé esta imagen y podemos ver, por ejemplo, centrales privadas, que es el color azul, y las centrales de CFE, que son las naranjas. Podemos ver que todo esto son de subastas de largo plazo, subastas que empezaron con la reforma eléctrica del 2015, ya en un mercado competitivo de subastas inversas en México, donde esto no tiene ningún subsidio. Todas estas plantas que se pusieron bajo este esquema pagan totalmente el porteo. El porteo, así se le conoce al cobro de transmisión de electricidad desde donde se genera hasta donde se consume. Está cobrado. De hecho, la empresa de CFE se dividió en varias empresas públicas. Una de ellas es la de transmisión. Esa empresa tiene números negros, o sea, esa empresa no está perdiendo dinero a diferencia de la empresa de generación. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el costo hace principios del 2021. Estos son pesos por megawatt hora. Si nosotros dividimos megas para que queden kilowatts, estamos hablando que son 38 centavos de peso el ciclo combinado, las térmicas, las hidroeléctricas privadas, la eólica prácticamente al mismo nivel, la solar al mismo nivel, bueno, y este ya es el promedio, ¿no? Y el costo el costo para CFE de generar esa electricidad anda en los casi 2 pesos por kilowatt hora, y esto es lo que le cuesta a la CFE. Entonces, esto es lo que ahorita tenemos, bueno, teníamos y que la CFE está destruyendo, o el gobierno actual está destruyendo, ya un mercado competitivo, sin subsidios de ningún tipo, donde las empresas podían comprar energía a este nivel de precios. Inclusive, muchos de las subastas solares o eólicas no eran tanto que surtieran a empresas privadas, estaban surtiendo o tienen contratos de largo plazo con la CFE. A la CFE le conviene apagar sus plantas térmicas o de ciclo combinado, e inclusive las hidroeléctricas en muchos casos, y comprar esa energía eléctrica y comprar esa energía eólica a estos precios. Tendríamos nosotros un acceso a energía mucho más barata que lo que nos está cobrando la CFE. Yo los invito a quien nos esté viendo ahorita, a ustedes. Abran su recibo de CFE, van a ver que lo que nos cobra la CFE, tanto en base intermedia como en excedente, sobre todo en excedente y en intermedia, pero más en excedente, estamos pagando en excedente más de 3 pesos por kilowatt hora, cuando la CFE le cuesta esto, y en las privadas o en la eólica anda en una cantidad 10 veces menor, 10 veces menor que lo que nos está costando nosotros ya el recibo. Entonces, eso del subsidio que mencionaba yo al principio, pues prácticamente ya se está desapareciendo porque la CFE, traemos un subsidio contra el costo de la CFE, pero ese costo no debería ser así. Yo aquí les puedo mostrar, por ejemplo, otra información, tanto de lo que son las plantas de CFE, los costos por megawatt hora, y las de ciclo combinado de las empresas privadas, la eólica, solar. Todos estos costos que estamos viendo aquí. Por ejemplo, de lo que fue el costo por, vamos a decir, por megawatt hora, por gigawatt hora, por kilowatt hora, como lo quieran ver, de los paneles solares. Aquí estamos viendo una tendencia de cómo ha ido reduciéndose el costo de generación de lo que es la energía eléctrica solar o del aire. Aquí otra gráfica, otra información donde lo mismo ha ido reduciéndose cada vez el costo. Y uno de lo que ayudó mucho, sobre todo en el caso mexicano, fueron las subastas inversas, donde se decía, yo quiero
comprar energía. Vamos a hacer una subasta a nivel internacional y donde quien me ofrezca el menor precio por kilowatt o por megawatt hora, a él, él es el que va a construir la planta. Todo el costo de inversión, todo el costo del activo de esa inversión de esas plantas o de ese parque solar o eólico, lo va a cubrir los privados con financiamiento privado. Y el compromiso de CFE o de otras empresas privadas era: yo nada más te voy, mi compromiso es pagarte a este precio. Entonces, podemos ir viendo cómo las subastas, no nada más en México, que es el color verde, sino en otros países, inclusive la tendencia. Y aquí nada más traigo esta gráfica, nada más viene hasta el 2017, pero ya no me dio tiempo de buscar más. Hay más información donde los precios ya prácticamente de las energías renovables no requieren subsidio en esto. Pero, ojo, y aquí es importante que también genera mucha confusión, genera mucha confusión en el público en general, con mucha gente malintencionada. Los políticos y burócratas usan de mala fe esa información para sus fines. Y aquí podemos ver una gráfica, una gráfica de el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía de México. Esta es la demanda de todo el país, de todo México, durante el día. Aquí podemos ver desde la medianoche hasta, bueno, desde las 0 horas de la madrugada hasta la medianoche de cada día. Ahorita estamos, esto es en tiempo real, esta información es de ahorita, de tiempo real. Traemos una demanda de 40 mil megawatts o 40 gigawatts. La demanda máxima del día ya ocurrió, fue de 40.600, y esto es lo que se había pronosticado. Entonces estamos viendo el pronóstico, que es la línea azul ligera, contra lo real y contra lo demandado. Entonces, ¿cuánto es lo que sí podemos generar de energía solar? Vamos hablando específicamente primero de energía solar durante el día, y de eólica. Pues si los paneles empiezan a llegar casi al 90% de su producción por ahí de las 10, 11 de la mañana y terminan por ahí de las 4 o 5 de la tarde, es un lapso más o menos de 6, 7 horas, dependiendo de lugar y de qué tanto estés, de la época del año y dónde estás en el trópico. Pero lo que podemos ver es que en ese lapso de horas, nosotros o cualquier país, no nada más México, esta curva es en cualquier país es muy parecida. Es muy parecida a lo que varía es la cantidad de energía, pero en la madrugada es donde menos consumo de energía tenemos. En la tarde empieza a aumentar. La hora pico siempre es desde las 4, 5 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche y lo empieza a bajar. Por eso aquí es, en los que tienen tarifa horaria, aquí es más cara. Nosotros con tarifa doméstica el costo es igual durante el día, que es otro subsidio que tenemos también. Entonces, podríamos generar no el 100%, pero sí el 80-90% de la energía podría ser solar en cualquier país en este lapso del día. Aquí tengo una gráfica. Esto no es de México. No pude identificar de qué país es, pero está igual desde las 0 horas de la madrugada hasta las 24 horas. En este país tienen energía nuclear. Quiero pensar que es un país de Europa. Tienen ciclo combinado, cogeneración, tienen eólica, plantas de generación de hidráulica, solar fotovoltaica, carbón, etcétera, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que este país, creo que puede ser España, no estoy seguro, tienen esta generación eólica en este horario, pero en cualquier país esto amarillo puede ser prácticamente el 80% de el consumo. ¿Qué pasaría en cualquier país si tú usas energía fotovoltaica en la gran mayoría de los días, durante todas estas horas, al 80%, 70%, al 50% si quieres? Pues todo este quema de gas natural, de residuos, de combustóleo, de carbón. Hay muchos países que usan carbón todavía, en Estados Unidos, por ejemplo, estaríamos dejando de contaminar. Ese es el beneficio que realmente podemos obtener de la energía solar. Nadie está hablando aquí de que todo el día vamos a tener energía solar. Pues no, obviamente no.
pero sí podemos tener hasta un 90% en este horario de energía solar. ¿Por qué no el 100%? Hay una explicación técnica en este sentido. La frecuencia de la electricidad alterna, que prácticamente es la que usamos en todos los países, en el caso de México es 60 Hz, Estados Unidos es igual, en Europa es 50 Hz. Para poder mantener esa frecuencia en la corriente alterna, sí necesitas o se requieren plantas de generación, que puede ser la nucleoeléctrica, puede ser de ciclo combinado, que te mantengan estable esa frecuencia en todo tu sistema eléctrico. Entonces, no puede ser el 100%. Países o gente que diga que podemos irnos al 100% de energía eólica, pues no es cierto, no se puede, al menos no ahorita con la tecnología actual. Sin embargo, lo que es la eólica, que aquí podemos ver, es el color celeste, la eólica sí es más constante durante todo el día, hay ciertas horas del día que hay más, pero por ejemplo, la eólica que le llaman offshore, que son los generadores eólicos que se están instalando ya en muchos países en el mar, donde el viento prácticamente es constante. O se mantiene a buenas velocidades durante todo el día. Este país, sigo pensando que sí es España, tiene la eólica en un buen porcentaje prácticamente todo el día. Entonces, con una buena administración, que esto es lo que hace el SENACE decide qué planta entra, qué planta no entra, a qué hora, están todas las plantas generadoras interconectadas al mismo tiempo. Las plantas de ciclo combinado que usan gas natural, o las termoeléctricas de carbón, o las termoeléctricas de combustóleo, tú puedes mantener tus plantas generando o produciendo muy poquita energía, pero conectadas, y exigirles demanda muy rápido, relativamente rápido, si así se requiere. Todo esto ya hay mucha experiencia en todos los países, pero hablando particularmente de México, de ingenieros que están controlando todo el día que el sistema se mantenga bien balanceado. Entonces, sí es posible aumentar significativamente el uso de energías renovables en México. Podemos ver aquí la solar, pudiera ser bastantes gigawatts que podríamos estar reduciendo la quema de combustibles fósiles, sin necesidad de subsidios de ningún tipo. De hecho, en México no hay subsidios. Y hace rato que yo me refería al tema de que el gobierno o el Estado te rompe las piernas y luego te ofrece muletas, yo les puedo decir, en el caso de los paneles solares, por ejemplo, hay un tema muy fuerte donde en México no hay subsidios para el uso de tus paneles solares que tú estás comprando. Al contrario. En México, más del 90% de los paneles solares son importados, principalmente de China, algunos de Europa o de Estados Unidos, pero la mayoría son de China. Los paneles solares tienen un arancel a la importación en México. O sea, el precio al que compramos los paneles solares en México, cualquiera que quiera poner en su casa, de entrada ya estás pagando un 15% más de lo que realmente cuestan por impuesto arancel que cobra el gobierno. Entonces, en México, al menos, los paneles solares no están subsidiados, nunca lo han estado, pagamos un arancel, más el IVA, más todo lo demás. Y lo otro, hay un subsidio inverso o un, vamos a decir, incentivo negativo o algo que afecta a las energías limpias renovables, que son los paneles, para uso doméstico en México, que el kilowatt hora que pagamos o la tarifa doméstica en México está subsidiada. Entonces, si pagáramos realmente el costo real de la electricidad y lo que paga la CFE, que era lo que estábamos viendo en estas gráficas aquí, si pagáramos esto, que es lo que le cuesta a la CFE, dos pesos, arribita de 2 pesos, esta energía a la CFE, producirla y venderla a nosotros, el residuo nos saldría carísimo. Entonces, habría más gente interesada o motivada a invertir
50, 80, 100 mil pesos, dependiendo de su consumo, pedir un préstamo a 3 años o a 5 años para poner paneles solares y no estarle pagando a la CFE. Entonces, aquí dices, oye, al menos en México, en el tema de paneles solares para uso doméstico residencial, no hay subsidio. Al contrario, hay Te tengo que impuestos a interrumpir eso. Sí. porque también necesito escuchar la parte opositora a tu posición. Por Claro. favor, Marco, necesito saber tu postura acerca de esto porque a mí se me hace una fantástica idea. Sin embargo, quisiera escuchar el punto de vista ANCAP acerca del por qué no debería haber subsidios. Nos platica Dani que aunque no existen subsidios, aún así sería conveniente ponerlos a este tipo de energías. ¿Por qué no debería haber subsidios en un lenguaje llano y que yo como hombre de a pie pueda entender? Gracias. Bueno, Dani nos acaba de dar la respuesta. O sea, en el mundo real se puede tener energía sin subsidios y funciona, ¿no? Se puede tener energía renovable. Ahora, aquí hay que ver una cosa. Yo no soy ingeniero de energético. Si yo traigo un ingeniero nuclear y confrontan los dos tipos de energías, a ver cuál es más eficiente, más barata y más limpia, sería muy interesante, pero yo no soy ingeniero nuclear. Aquí la pregunta del debate no es cuál energía es la mejor. Estamos hablando de si se debe subvencionar o no. Y nos acaban de dar la respuesta diciendo que pues sin subvención funciona. Entonces, ¿para qué la sigo necesitando? Y en un mundo real se puede aplicar, se está diciendo que en el mundo real sí se puede aplicar políticas de cero subvención. A ver, un momento. Entonces, estás diciendo, lo que dijo Dani efectivamente es eso, que no es necesario las subvenciones. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos actualmente, se debería de tener ese tipo de subvenciones o ese tipo de concesiones. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso, Dani? Sí, bueno, ahorita ya, en el caso de México en particular, en el caso eléctrico de celdas solares y de generación eólica, ya no hay subsidios, no se requiere. A ver, Sin embargo, sí, pero entonces. aquí el detalle es que sería mucho más el uso de energías renovables si no existieran los subsidios, pero a la inversa, al consumidor, que ahorita realmente se está subsidiando en México. Lo que se está subsidiando no son las energías verdes, se está subsidiando a las energías contaminantes de las plantas de CFE. O sea, y aquí el tema es, ¿se deben subsidiar las energías renovables? La respuesta es no, lo dije desde un principio, pero aquí ya nos rompieron las piernas y al menos, si queremos que crezca más o que hubiera más energía renovable y verde en México o en el mundo, en este caso en particular, deberían quitarle, pero los incentivos en contra. A ver, entonces, dame un momento. Marco, ¿estarías de acuerdo en quitar los subsidios que se tienen en la CFE para trasladarlos en beneficio del consumidor hacia las energías renovables? ¿Sí o no y por qué? No, no pasar ningún subsidio a las energías renovables, quitar el subsidio a las energías de la CFE, quitarles a los. Bueno, ya las energías renovables no tienen subsidios, las CFE no deben tener subsidios, así de fácil como se quitó a las energías renovables, también quita las a CFE y que ambas compitan por el mejor precio, a la mejor calidad, como siempre ha funcionado. Ahora, como hombre de a pie, me conviene lo que está diciendo Dani, que me salga mucho más barato. ¿Hay alguna consecuencia a largo plazo? Es decir, lo que él me dice es atractivo. ¿Qué puede decir al hombre de a pie para desmotivar esa idea? Por ejemplo, aquí no hemos visto la energía nuclear. La energía nuclear en México no se ha probado. Por lo tanto, no sabemos el efecto que tenga en el precio, en la calidad y en la limpieza del servicio que pueda haber. Al no haber un mercado libre, no estamos permitiendo que entre otro tipo de energías, e incluso energías que ni siquiera han aparecido todavía, se ven sofocadas por este tipo de subvenciones. Entonces, ¿qué pasa? Ok. La CFE tiene subvención, yo también quiero subvención para mi tecnología nuclear, eólica, solar, hidráulica, y una competencia por quién tiene el subsidio. Y el subsidio va a venir del gobierno, y el gobierno, ¿a quién va a hacer caso? A la gente. La gente no es experta. Al final de cuentas, el que realmente en opinión puede decir una cosa, pero a la hora de pagar por un servicio va a decir otra cosa completamente diferente. Y decía un amigo, tú puedes ofrecer y hacer una encuesta de tu producto. Y la gente va a decir, sí, puede ser, en la encuesta va a mentir. Pero a la hora de sacar dinero de su bolsillo,
realmente va a decir si lo que estás ofreciendo le sirve o no le sirve. El no tener una energía, un mercado energético bastante amplio, bastante grande, donde sí se puede quitar las políticas de subvenciones, o sea, en el mundo real, como decía Dani, en el mundo real sí se puede quitar las subvenciones, no tenemos idea y podemos tener un servicio demasiado caro. No sabemos si las subvenciones a la CFE al mismo tiempo está haciendo que sea más atractivo otro tipo de energías. Entonces, nubla todo, hay una especie de bruma y al final Ahora, de cuentas, la subvención que va a pasar va a cambiar de acuerdo al político de turno. Si por alguna razón la moda cambia hacia otro tipo de energía, tú te arruinaste. A mí me pasaba con ingeniero forestal, me decían, el siguiente año va a haber este tipo de especies para reforestar. Chin, cambiaban el político, cambiaban la cosa, cambiaban de especie y todo lo que se hizo durante 2 años se iba a la basura. Lo mismo puede pasar, se quitan las subvenciones a un tipo de energía y ya se arruina. Entonces, Dani nos está diciendo que al quitar las subvenciones a la CFE, las cosas mejorarían. O sea, nos está diciendo que las subvenciones son malas, incluso para la CFE. a ver, entonces quiero hacerte una pregunta que generalmente hacen nuestros opositores y atacantes. ¿En qué parte del mundo se ha llevado este tipo de políticas de no subvenciones y han sido exitosas? ¿Se ha implementado? Muy buena pregunta. Yo siempre decía cuando Estados Unidos logró ser el país que es ahora, o que en su momento fue, nadie lo había hecho. O sea, no tiene por qué, no se tiene por qué demostrar que una idea es verdadera con evidencias de que ya sucedió, porque ya lo que, lo, el todo el lastre, no, no el lastre, perdón. La carga bibliográfica que tenemos a nuestro favor, más el índice de libertad económica, nos muestra que implementar algo que puede romper el esquema que nadie más ha intentado, va a funcionar. O por lo menos no promete el paraíso, pero va a ser mucho mejor de lo que está pasando ahorita. Entonces, en el caso de las energías, si realmente el libre mercado y el orden espontáneo funciona, que es lo que hemos visto que sí funciona, y se aplica desde un celular, a carros, a casas, a tecnología para vivir mejor, ¿por qué no habría de funcionar en las energías? ¿Qué tiene de Ahora, especial la energía? tenemos políticos que jamás permitirían eso. Entonces, ¿cuál es el mal menor? Y esa pregunta va para Dani. Hay países, tú mencionaste que hay países donde se ha implementado este tipo de subvenciones y efectivamente han funcionado. Sin embargo, quitar todas las subvenciones sería imposible por los políticos. ¿Estamos de acuerdo en ello? Totalmente, sí, lamentablemente, y no más los políticos y burócratas, sino la narrativa, mucha gente, y creo que aquí estamos, no sé cuántos libertarios nos estén viendo, pero probablemente a lo mejor allá nos vayan a ver, pero mucha gente que no es liberal o que no es libertario, que tiene dudas, o que sigue pensando cuando hay algún problema en la sociedad, sí va a seguir pensando que el gobierno haga algo, ¿no? Que el gobierno, y es el típico pensamiento de qué es lo que se aprovechan políticos o burócratas para seguir ellos viviendo del resto de la sociedad. Entonces, es muy complicado, me queda claro. Sí ha habido ciertos lugares, países donde se han abierto más. Ahorita podemos hablar de Texas. Texas, no recuerdo exactamente cuántos años llevan, como unos 5 o algo así, donde sacaron una legislación y en Texas prácticamente es un mercado libre lo que es la electricidad. Obviamente tiene sus desventajas, pero las ventajas son mucho mayores que Dime que los desventajas, problemas. porque me gustaría saber una de ellas. ¿De las qué, perdón? Desventajas. Ah, bueno, por ejemplo, puede haber momentos, y esto a veces los consumidores tienen... No logran captar el público en general, el público de a pie, como tú dices, no logran entender que, por ejemplo, que cuando hay un choque de oferta, un problema en cualquier mercado donde los oferentes no están alcanzando o la demanda se dispara, por ejemplo, y lo podemos ver en el caso ahora de la pandemia, que al principio. Lo que eran los cubrebocas, lo que eran los termómetros, cualquier producto, simplemente el gel para las manos, pues de repente se acabó, se desapareció, no había, y el precio empezó a subir. Entonces, al final de cuentas, el precio es un indicador de la escasez
y eso promueve que entre más empresas o más personas a ese mercado y ofrezcan y eventualmente el precio baja. Pero la gente, la mayoría de la gente está acostumbrada a que todo esté igual. Entonces ven un choque de la demanda como el que sucedió hace 2 años. Ahora en diciembre van a ser 2 años de lo que comentaba Marco hace rato, que la onda gélida que afectó Texas y afectó, bueno, buena parte de Estados Unidos, Texas y el norte de México. Los precios de la energía en Texas, que ya estaban prácticamente todos allá, pagan por horas. El precio va variando por la hora del día. Aquí en México, en doméstico, no tenemos eso. Allá sí. Entonces hubo momentos durante que el precio se elevó. Y si tú tenías un contrato, tú como consumidor, tenías un contrato por horas abierto, que durante prácticamente todo el año te convenía porque estuviste pagando precio spot de la electricidad y estabas casi que pagando lo más barato que te daban durante el día, y la gente pensaba, ah, pues qué padre, estoy pagando menos de lo que pagaba antes, y no contrataron coberturas. El momento de la onda gélida, que muchas plantas dejaron de suministrar, y no nada más generadores eólicos que se congelaron plantas de ciclo combinado. Tengo un primo que trabaja en la CFE, bueno, ya se jubiló, pero trabajaba en la CFE y él estaba presente en la planta de que está cerca de Reynosa, generadora, y no pudieron. O sea, de gas natural, de ciclo combinado, una termoeléctrica, ciclo combinado, también se les congeló, se les congelaron las torres, se les congeló todo y salieron, igual que los generadores eólicos. O sea, realmente, por ahí en sectores conservadores trataron de decir que era por eso, que por los generadores verdes o energías verdes que causó el problema. No, eso pasó en todos los generadores afectados. Entonces, en ese Vale. instante, o es una desventaja, que el precio se te va y hubo gente que pagó o les llegó una factura enorme y se estaban quejando pues del mercado. Entonces, hay que entender que esos son comportamientos normales del mercado, donde hay ajustes que son temporales, pero la gente no está acostumbrada a ese tipo de cambios en el precio. Lo Entonces, que voy antes de eso que se lo olvide, aprovechan porque los esto es políticos para importante. mantener subsidios, ¿no? Esto es importante porque eso que acabas de decir, ambos les afecta en su postura y como hombre de a pie te lo voy a decir. Esto que acabas de decir me recuerda mucho Uber y las tarifas dinámicas. ¿Estamos de Así. acuerdo en ello? En aquel Sí. momento supimos verdaderamente lo que era el verdadero libre mercado y la verdadera competencia y la verdadera oferta y demanda del mercado. Cuando realmente el Uber escaseaba en momentos de tráfico y la gente llegaba a pagar hasta 10 veces el 10X famoso de la tarifa dinámica. Y me imagino y quiero pensar que esto sería igual con un mercado completamente libre en cuanto a la energía. Exactamente eso que estás diciendo, Texas, y las desventajas, entre comillas, porque efectivamente para la gente que no está acostumbrada, que estamos viviendo y que tenemos programado Latinoamérica la idea de que todo es pagado, subsidiado, es obvio que nos sorprenderíamos bastante que de pronto la hora nos llegara mucho más cara. Pero eso me imagino que orillaría a la gente a ser más ahorrativa con su energía, a usarla de manera menos indiscriminada, no lo sé. ¿Tú qué opinas exactamente de esto, Marco Carrasco? Te doy la palabra. Es excelente el caso de Uber, es excelentísimo y muchos casos pueden haber de cómo el libre mercado puede funcionar mejor que cualquier intervención estatal. Acabamos de ver la cosa. Y lo que no me queda muy claro es si las subvenciones son buenas, ¿por qué estamos atacando las subvenciones a la CFE en este momento, ¿no? O sea, deberíamos estar de acuerdo en que no debería subvencionar a la CFE. Y A respecto a ver, lo Marco, de... entonces hazme un espacio y pregúntale directamente a Dani exactamente esa pregunta para que se formule de una manera adecuada. Ok. Bueno, antes de eso quería aclarar lo de Texas. Durante un tiempo sí hubo una intervención. Las energías eólicas ahí se fomentaron bastante por medio del gobierno y por lo mismo no se prepararon para una catástrofe invernal. Ya la producción de gas se vio mermada durante mucho tiempo por ese tipo de políticas y por lo mismo están diciendo, oye, mi energía renovable no es buena. ¿Por qué? Porque necesito del gas constantemente. Ahorita está pasando en Europa es, hemos apostado a la energía renovable, pero dependemos del gas. O sea, te está diciendo constantemente que la energía renovable debe depender de otra energía. No funciona por sí sola. Y que justamente lo eólico no va a ir solo acompañado, pero no va a ir no totalmente solo, sin estar acompañado
de la energía del gas, que es un gas de efecto invernadero. Ahora, si las subvenciones son buenas, Dani, ¿por qué la CFE no debería tener subvenciones? Dani, te escuchamos. No me queda clara la pregunta. ¿A qué te refieres la CFE no tenga subvenciones? La CFE tiene subvenciones, obviamente, depende del Estado, que se alimenta de nuestros impuestos, de algún tipo de ayuda, ¿no? Ahorita está compitiendo de forma no justa con las energías renovables, porque tiene subvenciones. Tú dices que en el mundo real las subvenciones son necesarias. Sin embargo, estamos viendo que en el mundo real se pueden quitar las subvenciones, se pueden quitar en el mundo real, como pasó con las renovables en México. Y existen las subvenciones a la energía eléctrica de la CFE, que tú dices que está mal que tenga, o no sé si entendí eso, que tenga esas subvenciones. Si tu postura es que en el mundo real son buenas las subvenciones, en este mundo real ahorita, en este momento, según los datos que tú nos mostraste, la CFE está haciendo trampa. Es que ese es el punto, y es lo que yo me refería cuando el gobierno, el Estado te rompe las piernas y luego te ofrece la muleta. Y da, porque las subvenciones son malas, ya no agarro la muleta. O sea, ese no es el punto. De O hecho, sea, la competencia, perdón, o sea, tú como renovable pedirías subvenciones también. es que a eso voy. O le quitas las subvenciones que tiene la CFE, que la CFE nos cuesta carísima a los mexicanos. Ya, por todos los gastos de personales y deudas y todo lo que ya conocemos y que no vamos a entrar en ese detalle, pero o se le quita las subvenciones al CFE para que las renovables compitan de tú al tú, o como ya sabemos que no se las van a quitar, bueno, ¿qué incentivos vas a hacer para lo otro? Porque la realidad es la siguiente, y a eso quiero llegar, y a eso quería llegar, o debemos de llegar desde un principio. Cuando hablamos de que las energías renovables en algún punto del tiempo en ciertos países tuvieron ciertos subsidios, que ahorita ya no, cada vez es menos. Hay algo que las energías fósiles han tenido o tuvieron, porque tampoco ya prácticamente en muchas partes no lo tienen, pero tuvieron un subsidio. ¿Sabías tú eso, que tuvieron un subsidio y todavía lo siguen teniendo, por ejemplo, en Bolivia, que la gasolina es Okay. súper barata? ¿Cuál es Sí, el sí. subsidio que tienen las energías fósiles? Exactamente, el subsidio que como tal no lo recuerdo, pero en Bolivia se está subsidiando desde hace años y Sí, sigue no, bueno, todavía. ese es ahí te refieres al subsidio al consumidor. No, yo me refiero a la energía, a la tecnología como tal de combustibles fósiles. Ha tenido, o tuvo durante muchas décadas Claro, un subsidio. los Rockefeller mismos se hicieron millonarios gracias a eso, ¿no? Fue Bueno, apoyado bastante por el gobierno. como liberales, libertarios, y a lo mejor aquí tú, Osvaldo, puedes hacer la pregunta del ciudadano de a pie para aclararlo un poquito más. Hay un concepto en la economía que se llama externalidades negativas. El combust Que básicamente son los efectos negativos de algo que no podemos cuantificar de manera directa. Entonces, ¿cuál es la externalidad negativa principal o la más fuerte de las energías fósiles? La contaminación. Claro. Entonces, como liberales, sabemos que podemos hacer lo que nosotros queramos y buscar nuestro plan de vida, siempre y cuando no dañemos a los demás. Lamentablemente, como sociedad, desde que empezamos a quemar combustibles fósiles, primero el carbón en el siglo XIX, luego preferentemente el petróleo prácticamente todo el siglo XX, hasta aproximadamente por ahí de los años 70, 80 todavía, las combustibles fósiles tuvieron un subsidio durante décadas donde todas esas externalidades negativas de gases invernaderos, de contaminación ambiental, nadie las pagó. Ok, Y pero sabemos que los gases invernaderos, el CO2, entre otros, no se desaparecen de la atmósfera, sino que se acumulan. Entonces, ¿cómo? Y ahí yo no tengo la respuesta, pero ¿cómo como liberales, libertarios, podemos hacer que una tecnología cualquiera que tenga una externalidad negativa para el resto de la sociedad o para toda la sociedad realmente se pague o pague a la sociedad o compense de alguna manera esa externalidad negativa? Entonces, okay. de algún modo,
En A ver, algunas partes del mundo. Marco, ¿tienes algo que decir? Permíteme, te escucho. Sí. Marco, ¿tienes algo que decir? Primeramente, el caso de la CFE, ¿qué es mejor, quitar el subsidio a la CFE o darle un subsidio a las renovables? Entonces, vamos a ver, ahí va a haber una competencia de los lobbies por quién convence mejor al político de turno. O sea, dame a mí, yo tengo la mejor energía y va a hacerle la nuclear. No, no, yo tengo la mejor. ¿Sabes qué? Y eso, el humano se maneja bajo incentivos. Los incentivos son muy poderosos. Entonces, ¿sabes qué? Ahí te va una lana para que digas que mi energía es la mejor. No, ahí te va otra lana para que digas que mi energía es la mejor. Así como se quitó la subvención a las energías renovables, ¿por qué es lo que nos impide quitar la subvención a CFE en el mundo real? O sea, se pudo. O sea, lo que quiero dejar claro aquí es que se pudo en el mundo real, se pudo quitar subvenciones a las energías renovables. Se puede quitar las subvenciones a las CFE. Estamos formando un partido libertario justamente para hacer eso, no para decir, ah, las renovables tienen que tener subvenciones también. Y empieza solución, la subvención al Estado, digo, perdón, la solución para enfrentar al Estado es más Estado. No, no podemos tener más Estado para solucionar el problema del que el mismo Estado ha causado. Eso por un lado. Y por otro lado, el carbono no se queda acumulado en la atmósfera. El carbono es absorbido por las plantas, especialmente por el fitoplancton, los bosques y las grandes masas verdes del planeta. De hecho, según el último informe de la NASA de masa forestal en el mundo, está creciendo la masa forestal en el mundo. El carbono le está haciendo bien al mundo. Y ese panorama apocalíptico que nos dicen del cambio climático no es cierto. El mismo IPCC te dice que va a aumentar el nivel del océano. ¿Saben cuánto? 60 centímetros. 60 centímetros en 100 años. No creo que sea tan apocalíptico. Y ese tipo de miedo, parafernalia que hay. Qué miedo, qué terrible, se va a poner terrible el mundo, hace que la gente vote por políticos que te dicen que las energías renovables van a salvar el planeta. Puede ser, no digo que no, pero también puede estar la nuclear, está la de hidrógeno, y quién sabe qué otro tipo de energías se esté produciendo en la mente de muchos miles de personas pensantes. Ya lo decía Rothbard, si la mayoría de las innovaciones han sido en gente que ha vivido en libertad, ¿y eso qué hace que? Si tú das una subvención a alguien, le vas a quitar la libertad a otro de ejercer esa solución que ni siquiera la conoces todavía. Entonces, te puede salir mucho más barato. ¿El problema cuál es? El hombre de a pie, lastimosamente, está viendo las cosas ahorita, en este momento, pero tienes que ver a futuro. En Bolivia la gente está feliz de que la gasolina sea barata, pero ahorita, en este momento, ya está cayéndose todo el imperio del gas que tenía Bolivia, estamos a un paso de estar en una recesión tremendamente fuerte en Bolivia. Ahí está el ciudadano de pie, por fijarse en el día de hoy. En que hoy me sale barato, no se fijó a futuro. Y ahorita es probable que pierda absolutamente todo lo que tiene y entre una crisis fuertísima al estilo de Venezuela. Entonces, si a ti como ciudadano de pie te interesa tener una vida buena, no puedes pensar en el día de hoy nada más. Tienes que pensar en el futuro, prever, ver a más a grande allá. No Te puedes tengo que decir que la detener ahí, solución. Marco. Dani, por favor, contrapuntea esto. Sí, no, primero que nada, insisto. Estamos en el mundo real, Marco. Cuando dices, se pueden quitar, pues sí, estamos siendo un partido libertario y nuestra propuesta es que no haya subsidios, pero eso no va a suceder hoy, 2022, 2023, 2025, 2030. No va a suceder los siguientes 10, 20 años. Hay que ser realistas dónde estamos. Uno. Dos, yo difiero totalmente de ti del tema catastrófico del calentamiento global. El calentamiento global es una realidad, que algunos o muchos o todos los políticos, muchos burócratas lo estén usando a su beneficio, lobistas, etcétera, no significa que porque lo usan a su beneficio sea falso. Tú ya hablaste de 60 centímetros del nivel del mar a finales de este siglo. 60 centímetros es una cantidad enorme. La mayoría de la población mundial está en las costas y están a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. La cantidad de gente que va a estar allí porque no previmos como sociedad, como comunidad global, que estábamos causando ese calentamiento. Y sí, las plantas obviamente absorben CO2, pero también cuando las cortamos bosques y cuando cortamos selvas y cuando deforestamos y cuando contaminamos y matamos especies, también estamos modificando ese ciclo. Hoy por hoy, el incremento de CO2 no se absorbe por el mar, ni por el fitoplancton, ni por todos los bosques. O sea, el ritmo de creación no se absorbe, y eso es lo que se está haciendo. Durante muchas décadas, esa externalidad negativa de
los combustibles fósiles ya nos pasaron factura. Ahorita ya en muchos países, por ejemplo, podemos comparar en California contra Texas, que California tiene un impuesto a la gasolina bien elevado, prácticamente es el doble que Texas. Tú vas a California, vas a Los Ángeles, a cualquier ciudad de California, y ves en las calles enormes cantidades de vehículos eléctricos o híbridos. Ves bien poquitas camionetas, y la mayoría son, y muchas de las que ves son híbridas. Vas a Texas, vas a Dallas, Houston, a donde sea, el 50% de los vehículos en las autopistas son camionetas de doble cabina, camionetas de 8 cilindros quemando combustible, y nomás traen una persona arriba. O sea, hay que también ser conscientes, ser liberal, ser libertario, no nos impide también tener ese tema. Entonces, Presenta. ese subsidio. Dani, por favor. Marco, ¿tienes algo que contrapuntear? Sí, 60 centímetros en 100 años podemos adaptarnos. Claro que podemos adaptarnos. Yo empiezo a ver que en 5 años está creciendo 5 centímetros el nivel del agua. Los países con mayor libertad económica, los países con más ingresos financieros, se adaptan a los cambios climáticos, se adaptan a los embates del clima. Justamente lo que los liberales defendemos es que hay una mejor vida. No es lo mismo un huracán en Haití que un huracán en Estados Unidos. Ya lo hemos visto. Entonces, 100 años para adaptarme a 60 centímetros no es catastrófico para nada. Luego, el mundo real, aquí le decían a Milei hace 5 años, hace 3 años, que ni te metas a política. Milei ahorita está a punto de lograr lo que nadie ha logrado, llegar a la presidencia. Y nadie creía eso. En el mundo real decían, ni le entres, ¿no? Y él decía, ok, tengo 8 jugadores en la cancha, estoy a 5 minutos de terminar el partido. Estamos perdiendo por goleada 4-0. ¿Qué? ¿Me voy? ¿Me retiro? No, se puede hacer el cambio. O sea, decir el mundo real es una limitante, no, es una inspiración para hacer el cambio. Y Milei lo está demostrando, se puede lograr hacer el cambio. Y si el Partido Libertario lo logra en México. Marco, te tengo que detener ahí. Dani, te escucho. Oye, qué mal ejemplo con Milei. Milei no es libertario ni liberal. Es un conservador. Es como Trump o como Bolsonaro en Brasil. Pésimo, pésimo ejemplo. Marco. Digo, yo en lo personal, si dices Milei es libertario o liberal, yo no me quiero ver en ese grupo de personas. Marco. Racista, xenófobo, eso no Bueno. es libertario, eso no es liberal. Alguien racista y xenófobo y que está en contra de las libertades individuales o de la comunidad gay, eso para mí no es liberal ni libertario. Punto. Marco, no nos Bueno. salgamos del tema. Necesitamos que regresar al tema energético. Dani, por favor. Les voy a pedir que empiecen con sus conclusiones y voy a comenzar con Dani. Tienes 2 minutos para terminar con una conclusión. Me ha gustado mucho tu participación. Me ha convencido mucho lo que has dicho. Me ha motivado mucho todo lo que tiene que ver acerca de lo que le afecta al de a pie. Finalmente, con todos estos cambios estructurales de los que hablas. Y la verdad, he quedado con un buen sabor de boca. Sin embargo, también Marco tiene muy buenos puntos y me gustaría que hablaran de su cierre en los próximos 2 minutos. Te escuchamos, Dani. Ok, bueno, ya para concluir o para resumir, como lo dije desde mi primera intervención, yo no estoy a favor de los subsidios. Yo creo que definitivamente estaríamos mejor como sociedad si no hubiera subsidios de ningún tipo. Lamentablemente, en el sector energético, en las economías o las tecnologías verdes o renovables, como los autos eléctricos, como los paneles solares, como los generadores eólicos, vienen a competir con una tecnología que está súper madura, que ya está bien afianzada después de décadas, prácticamente 100 años de haber estado madurando, de haber llegado a niveles de economías de escala que las nuevas tecnologías no lo tienen. Tratar de poner a competir una tecnología nueva que no ha llegado al punto de eficiencia de manufactura, porque no ha llegado al punto de economía de escala, con algo como los vehículos de combustión interna, que ya tienen todas sus cadenas de suministro, sus plantas súper automatizadas, que hasta inclusive los temas de reciclaje, que también ya lo tienen bien desarrollados, no es justo cuando por décadas las combustibles fósiles tuvieron un subsidio de las externalidades negativas que nadie pagamos y que hoy la estamos sufriendo. Aquí en Monterrey, todos los días estamos respirando aire contaminado. No nada más, ya no digo de CO2, está hablando de NOx, SOx, de la refinería aquí de Cadereyta. ¿Y por qué? Nosotros mismos nos estamos envenenando al usar autos de combustión interna, porque el precio aún ahorita que ya subió en México de la gasolina,
Si fuera a precio internacional sería más caro. Así de sencillo. No hay una compensación, no la ha habido real. Y las que ha habido, como los bonos de carbón y todas esas cosas, realmente los políticos y burócratas no los han usado eficientemente para que buscar incentivar el desarrollo tecnológico o acelerar nuevas tecnologías renovables, que siempre hay una curva de crecimiento de cualquier producto, de cualquier tecnología, no nace con las ventajas de las economías de escala en sus primeros años. Ninguna tecnología, ni el auto en su momento tuvo esas, nació ya siendo súper eficiente. Muy bien, Dani, te agradezco mucho tu participación. Marco, te escuchamos como tu cierre final, por favor. Ok, mismo Dani nos dice que al tener subvenciones las energías, las anteriores, las fósiles, está mal en el mundo real. Nos está diciendo que está mal tener subvenciones. Entonces, desde ahí, su planteamiento fue desde un inicio que en el mundo real se debería tener subvenciones. Entonces, en el mundo real no se debe tener subvenciones. Eso por un lado. Ahora, si el Estado ya me rompió las piernas, no tengo que yo luchar o agradecer las muletas. Decía uno, Estado, no me des la mano, quítame las dos de encima. Con que nos quite las dos manos de encima es suficiente para que nosotros nos paremos en nuestros propios pies y ni siquiera con muletas. Eso es muy importante saberlo. Y es muy importante también dejar lo que Hazlitt dejó muy plasmado en su libro. No podemos hacer política viendo a corto plazo. La cosa es ver a largo plazo. El mismo Dani dijo que a largo plazo las subvenciones tampoco funcionan. Ni en el corto plazo, ni en el largo plazo, porque en el corto plazo también las está condenando. Y la NASA está demostrando que el mundo está creciendo en cuanto a masa forestal está aumentando. Eso automáticamente está demostrando que las plantas o todos los organismos fotosintéticos están absorbiendo el CO2. Es cuestión de tiempo nada más. Y según el índice de desempeño ambiental, los países más libres son los que más tienen masa forestal, los que más están cuidando sus recursos. Y el CO2, que quede claro, no es venenoso, no daña a la gente. Es otro tipo de gases, como que decía, los nitratos, nitrógenos, óxidos, todo ese tipo de cosas. Para finalizar, si queremos un mundo mejor, no nos fijemos en el día de hoy. O sea, hoy, como dicen, hasta que se acabe el dinero de los demás, todo funciona muy bonito. Si subvencionar funciona en el mundo real, pues subvencionemos todo y seamos la Unión Soviética, a ver qué tal les fue, si realmente es bueno. Obviamente no es nada bueno ni en el mundo real ni a largo plazo. Agradecemos mucho la atención de estos ponentes. La verdad es que he quedado muy satisfecho de este debate, que ha sido un verdadero debate con posiciones verdaderamente encontradas, aunque como buenos liberales libertarios coincidimos en muchas cosas. Hay cosas que como buenos individualistas obviamente tenemos diferencias profundas. El día de hoy me ha dado mucho gusto tener este debate, como ya tenía mucho tiempo que no moderaba yo uno. Generalmente los debates eran de posiciones, no eran debates, eran más que nada conversatorios de posiciones que eran muy similares. Me da mucho gusto que este debate haya sido fructífero, haya sido más caliente, haya sido más movido y más dinámico. Agradezco muchísimo la atención. Víctor Becerra, ¿tienes algo que agregar? Gracias, Osvaldo. Bueno, solamente agradecer el apoyo de Somos Innovación en la realización de este evento. Muchas gracias a Somos Innovación, esta red internacional. Y bueno, pues muchas gracias a ti, Osvaldo, que realmente hubo muy buena disposición de tu parte. Y claro, Marco y Dani, porque los libertarios a veces no estamos en una muy buena disposición a discutir abiertamente y en público nuestras diferencias. Y qué bueno que este tipo de cosas se hagan y que naturalicemos este tipo de discusiones. Gracias a todos. Gracias, Osvaldo. Gracias, saludos a todos. Libertario en todas nuestras redes sociales. Muy buenas noches y no serán las malas. Buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias.